gente como tú. Por tu culpa soy así. Yo quería ser mejor, pero me hiciste como tú. No me hiciste como tú. Ajá. Ya pues, cállate con la people. Tú me hiciste como... Oye, llegó rápido el tema, ¿eh? Oye, Miguel, qué bien que estás aquí, hermano. Y trajiste a amigos. Qué chévere esto, hermano. Qué chévere. Muchas gracias por venir. Imagínate, invitación. Estaba hace rato esperando esta invitación. Vinito, vinito, por favor, vinito, gracias, para gracias. Todos. Vinito para todos. Y cuéntame, Miki, ¿cómo va la música, hermanito querido? ¿Cómo va la música? Dime tú que hemos estado tocando últimamente, ahí haciendo cositas. ¿Seguimos haciendo ridículo? Seguimos haciendo ridículo. Ah, sí, así es la vida del músico, hermano. Sí, eso no se pierde. No, ya estamos curtidos. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? ¿Tú puedes creer lo que me dice este pobre hombre? Ah, yo escuché los Beatles, gracias a él. Él a mí me hizo escuchar los Beatles. Y me hizo entender lo que era la música de los Beatles. Una banda que estaba, pero adelantada a su época. Hay una anécdota no comprobada, ¿no? De que en los años 60, cuando estaban las dos bandas como al mismo tiempo sonando y todo, la prensa inventó como una rivalidad entre ellos, ¿no? Entonces lo agarraron a Mick Jagger y le preguntaron, Mick, ¿tú quién crees que es mejor? Los Beatles o los Stones. Y Mick Jagger dijo, bueno, no sé, habría que considerar que son dos estilos similares, pero uno es más salvaje, otro es más melódico, y se la sacó. Y que lo habían agarrado Lennon, le habían dicho, John, ¿quién es mejor, los Beatles o los Stones? Los Beatles. Me gusta mucho más los Rolling Stones, pero hay que reconocer que los Beatles son mejores. O sea, es dos cosas diferentes. Pero los Beatles eran innovadores, no se había hecho algo así antes en su época. Todos empezaron como una banda de covers. Chicos, aquí les tengo unos rollitos de canicama en salsa de kaori, y estos son unos rollitos de camarón y shiitake. Por favor, hermano, sírvanse, están en su casa, por favor, yo sigo aquí cocinando. Increíble, yo debería haber hecho un restaurante contigo, no una banda. En Quito hay unas bandas fantásticas, aquí en Guayaquil están saliendo bandas interesantes, hermano. ¿Y qué música escuchabas? O sea, principalmente lo mío era el rock clásico, pero también era full metido en el metal. ¿Ah, sí? O sea, a mí me gusta el metal hasta Metallica. De Metallica más adentro, como que... Es que el metal es como el género más dividido de la música. O sea, sí es como el heavy metal que es... O sea, mucha gente dice que hasta Led Zeppelin fue heavy metal en cierto punto. Ah, Led Zeppelin. Hasta los Stones lo consideran en cierta parte heavy metal, pero... Yo diría que metal más algo como Iron Maiden, por ejemplo. Y yo veo a John Bonham, porque yo soy baterista, a mí me encanta tocar batería, y lo analizo a ese hombre, y ese hombre realmente era fantástico. Porque uno dice, Bonham está bueno, pero ahorita hay mejor. No, en esa época, o sea, métete hace 50, 60 años atrás. Es una cosa increíble. Rock and Roll de Led Zeppelin es una canción que tú la vas escuchando, y el bajo, que siempre tiene que ir con la batería, ¿sí o no, Miguelito? Así es. El bajo que siempre... Conectado al juego siempre, todo el tiempo. El bajo que siempre... La batería va más allá. Y el bajo lo va siguiendo. Y el man está más adelante. Y es increíble. No se sale de tiempo. No, ese hombre era un deslotado, ese hombre. Es increíble. La comparación entre The Who y Led Zeppelin. Siempre hay esa comparación. Es que eran par de bestias, los dos. Increíble. Era todo loco, increíble, ¿no? Pero... De hecho, la historia de Rock dice que Keith Moon sugirió el nombre de Led Zeppelin en la audición. ¿En serio? Eso no sabía. Claro, Keith Moon audicionó para Led Zeppelin antes de llamarse así y les había dicho, ustedes deberían llamarse algo como esto, porque suenan a un Zeppelin de plomo. Yo había escuchado otra versión. Yo había escuchado una versión que era... Qué bueno, hermano, no sabía, la voy a apuntar. Sí, porque Jimmy Page siempre estuvo en ese tema esotérico. Por eso ves que creo que es Led Zeppelin 2 o 3, el que es Soso. Sí, Soso. Claro, realmente no es que es Soso, es simplemente un símbolo celta. Así parece. ¿Qué opinan de Jack Johnson? ¿Jack Johnson? Ajá. ¿El surfer? No. No, pero es que él era surfer. Él era surfer, tuvo una lesión y se hizo músico. O sea, era el típico surfeadista que iba, por ejemplo, a montaña.
surfeaba y en las noches se ponía a tocar, hasta que un día cogió, claro, muy sano, un chico muy vegetariano, pero la cuestión fue que después tuvo, parece, una lesión y se dedicó a tocar, aparte que mucha gente le gustaba como él cantaba. Y tú, ahorita, ¿qué estás escuchando? ¿Actual? ¿De música actual? O sea, hay poco, pero sí hay bandas, por ejemplo, The Black Keys me parecen espectaculares. Yeah. Sí, The Black Keys, Jack White, ahorita que está solista, Jack White es increíble. Jack White es la que me gusta. No tengo idea, mi amor. Ya voy a estar. Sí, la canción que me gusta, que el otro día estábamos oyendo en el auto, y te dije, esto me gusta, no sé, de verdad creo que sí es ese. Puede ser. Aquí tengo otro platito, hermano, unos camaroncitos ricos. Claro, ahí sale como en salsa de aguacate para que lo coman. Eran dos acordes, tres acordes, pero con unas armonías que uno decía, estos son unos géneros. Dice, no, tú no puedes hacer eso con dos acordes. No, es imposible, no puedes hacer dos acordes, estamos locos. No, dos acordes y te hacían una canción. Claro, de hecho, Eleanor Rigby, ¿cuántos acordes? Tiene dos acordes. Dos acordes. O sea, tiene unas variaciones, pero es mi menor y do mayor, eso es todo. Es increíble, claro. Esa canción. Ahí tiene un par de cambiecitos, pero es eso. Y sabes que Beatles es tan sencillo que es difícil tocar. Disculpen, unas conchitas a la parmesana, por favor. Usted sabe que yo me preocupo, cuidado que está caliente. Pero alguien que a mí me encanta, una vocalista que a mí me encanta, por el feeling y por eso que me transmite, Alanis Morissette. Yo no sé, hermano, Alanis Morissette, yo soy fanático de esa. Bueno, dígame, ¿qué tal la experiencia de la comida, hermano? Excelente. Bueno, sí los veo ahí, que están los platos, están los limpios. Sí, yo también creo. Sí. Está bien, bueno. Podemos hablar de comida. Si no les gusta, no. Espero que la hayan pasado lindo, espero que la pasemos mucho mejor después de terminar de comer estos platos fantásticos. Espero que les haya gustado. Si no les guste, háganme la magia. No. Qué gusto que vengan, hermano. Muchísimas gracias. Salud por todos ustedes. Muchísimas gracias. Si quieres saber con detalles cómo preparé las recetas que degustamos el día de hoy, solamente haz clic en una de estas cuatro opciones. Anímate y prepara las tuyas. Ah, y recuerda, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.